¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a la guerra. Por fin contra Inglaterra y Castilla. Mi idea es que Castilla se encargue de ella los amigos franceses. Para que estén un poco liados, ¿no? Entonces no sé si deberíamos incluso esperar un poco a que terminen con esto. Ataca ahí, bien, bien, Francia, bien. Bien, buen engage. Francia que va a estar tochísima. Lo bueno es que luego tenemos una reclamación de unión personal sobre ellos. No sé exactamente qué quiere pedir Francia y por qué no da paz ya, la verdad, para conquistar Sundao. Que no creo que conquiste mucho más, lo que os quiero decir, ¿sabes? Que si acaso tomará Sundao y Brisgovia. No sé exactamente qué planea pedir, pero vamos. Nosotros en agosto queremos declarar una guerra, entonces cuanto antes terminasen esto, pues mejor. Es probablemente de las Francias más tochas que haya visto yo en mucho tiempo. Y esto quizás se vuelva contra nosotros más tarde, pero bueno, estamos jugando lo que estamos jugando. Que ha sido quizá chetar demasiado a Francia. Y pues bueno, a veces pasan cosas que no deberían. Es controlador de la curia también. Yo creo que a este hombre no le falta absolutamente nada. ¿Qué tal estamos de tamaño gobierno? Estamos bien. Pero bueno, como digo, mi idea un poco es sobre esta invasión a... Sobre esta invasión a Inglaterra. Mi idea es un poco sobre todo, ¿vale? Darle provincias a los vasallos, ¿vale? Y el Castilla ya sí que quedarnos cosas para nosotros. Entonces vamos a ver si viene Francia, que debería, efectivamente. Viene Portugal y Estados Pontificios también. ¿Y sobre Inglaterra? Viene Castilla, pero no le podríamos quitar tantos territorios. Pero obviamente esta es la guerra que tenemos que hacer. Va a ser por reconquista de Kildare. Llamamos a Francia, Francia es la que se tiene que encargar de limpiar Castilla, ¿vale? Y cuando acabemos nosotros con Inglaterra, pues le vamos a echar un cable, obviamente. Lo malo de esto es que no podremos quitar muchas cosas a Castilla, pero puede que le demos paz blanca rompiéndole simplemente algunas alianzas o algo así. Pero no sé, ahora lo vamos a ir viendo. Vamos a reconquistar, ¿vale? Están aquí entrenando. Sacamos nuestra flota, que debería ser superior a la suya, no tiene por qué, porque la tenemos que mejorar. Esto no creo que sea Wipe, pero estaría guapísimo que fuera Wipe, la verdad. Están... 15 de agosto es bosque, pero están sin moral. No es aniquilación instantánea. Ah, por Dios. Pasa un mes, se recuperan de moral. No deberían ser de la isla, está bloqueado esto. Deberíamos ser capaces de aniquilarle el ejército. No, dime que... No pasa un mes aniquilado el ejército inglés, chavales. Vale. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vale, Escocia está asediando por aquí. Me gusta. El tema es, me interesa pegarme con la flota inglesa. Le saco 4 barcos pesados. Y no tiene galeras, tiene algún barco comercial. Ah, nos vamos a pegar con la flota inglesa, es una realidad. Aquí tiene el resto de barcos pesados. Deberíamos ser capaces de ganar esta batalla. Igual hasta le hundimos el buque insignia. Con un poco de suerte. Voy a ir juntando aquí todas las tropas. Igual no ganamos esto, ¿eh? Me estoy jugando un poco. Ganar a la flota inglesa ya sabéis que son palabras muy grandes. Aquí seguimos insistiendo. Quiero terminar estas ideas cuanto antes. Y hemos ganado la batalla. Y se meten en... Se refugian en Myth. Vale. Yo debería reparar buques dañados. Vale, a ver cómo hacemos esto. Quiero decir, cómo priorizamos. ¿Sabéis? Porque obviamente quiero ir a tomar Londres y tal. Pero creo que lo suyo sería tomar primero un poco el norte. Entonces... Entonces vamos a ir haciendo algo tal que así. Y en cuanto esté ocupado todo el norte, pues empezamos a avanzar para el sur. A ver, debíamos ser superiores a su ejército, aunque no lo sé, ¿no? Vale, ¿va a haber rebeldes pronto? No, puedo pillar esto. Más modificador de límite de abastecimiento nacional está muy bien. Y más tamaño de guarnición me gusta, pero no tengo ninguna fortaleza, o sea que no tengo mucha prioridad por pillarlo. Aunque me abarataría el coste de las siguientes ideas, es decir, las administrativas. Así que vamos a pillarlo.
única y exclusivamente por eso. Aunque sea un poco mala idea gastarse tanto poder militar estando en la guerra, la verdad. Vale, aquí podríamos joderle más la flota. Si queremos. ¿Queremos? La verdad es que no, porque me sigue imponiendo bastante respeto la flota inglesa. Vale, entonces la idea aquí es chetar a nuestros vasallos sobre todo. Y tratar de sacar... bueno, ya veremos qué hacemos con Castilla, la verdad. Que Francia no se ha movido mucho. Igual nos toca ir a por Castilla ahora. La verdad que contaba con que Francia haría un poquito más. Y la guerra no está ni de coña controlada. Porque nos han jodido bastante en nuestro territorio capital. Vale, parece que Francia ya entra al sur. Guay. A ver, de momento nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, que es que Inglaterra no nos dé por el culo, ¿vale? Entonces, veo que está muy avanzado Londres, eso me gusta mucho. La otra fortaleza que tienen es esta, que es Montgomery. Vale, tengo manpower. No voy a hacer estos cores, ya lo sabéis. Y la mierda es que han atacado a los escoceses en Londres. Pero bueno, no tiene el ejército todavía muy unificado. Vamos a intentar aprovechar a pillarle en algún sitio. Voy a llegar a Norfolk. Antes de que vuelva a unificar el ejército, ¿sabéis? Menos dos nos hemos comido. No muy inteligente. Vamos a intentar joderle el ejército de momento, ¿vale? Vamos a intentar joderle la soldadesca. Ahora habría que perseguir este ejército, no lo sé. No sé qué tal estará de soldadesca en inglés, la verdad. Claramente su ejército es mejor que el nuestro. También es que me he comido un menos bastante en varias ocasiones. Bueno, esto que es artillería le hace muchísimo daño reventárselo. Vale, 13.000 hombres por aquí. Vale, yo podría sacar mercenarios y facilitarnos esta guerra. La verdad, podría mandar unos mercenarios aquí. Facilitarnos la guerra. Vale, veo que Francia está más tranquila. ¿Cuánto vamos a tener Inglaterra? Bremen, quizá. Que aquí es la duda, es la de siempre, ¿sabes? Que aquí lo que nos rentaría sería echar Inglaterra. Y luego otra cosa. Entonces, quizá, no sé, asediar Londres. A ver, un poco priorizar esto de aquí, ¿no? Quizá sacar aquí unos mercenarios. Es que Inglaterra, o sea, Francia ahí debería estar bien, tío. Deberíamos centrarnos primero en aplastar a estos tíos. Esa es la realidad. Calatayud vasca. Me gusta. Me gusta. Vale. Vale. No sé cuánto costará. 54. Aún así voy a esperar un poco más. Porque terminamos las ideas pronto. Nos faltan solo dos. Así que bien. Vale. Vale. Voy a sacar un regimiento de mercenarios para facilitarnos la historia aquí, ¿vale? Entonces, con este vamos a dedicarnos a tope a perseguir. Vale, en Gloucester deberíamos poder combatir. ¿O no? A ver si pillamos a alguien, por Dios. Otro menos dos, ¿eh? Qué locura. Vean una estabilidad. Es que no están bien los putos estos, tío. Voy a intentar perseguirles, que irán a Norfolk. Sí.
Le aniquilé el ejército. Vamos a reforzar aquí. Tengo algún cañón. No va a haber mucha diferencia, pero bueno. Concilio de Trento. Todo lo que sea señales del avance del tiempo es malo. Pero bueno. A ver si va cayendo esto, tío. Venga, si jodemos bien a los ingleses de una vez por todas, chicos. Que no sabéis las ganas que tengo. ¿A quién puedo llegar? Quitarle mucha cuesta estaría muy bien. Me están jodiendo aquí arriba. Ahora mandaremos los mercenarios. Que se encarguen ellos. Y vamos para el norte a terminar de limpiar y ya está, tío. Nos falta York, que la están convirtiendo. Que estas son provincias protestantes ahora. Eso no emociona mucho, la verdad. 5.000 hombres aquí asediando a Escocia. Cae Londres. Nice, ¿qué tal vamos en Castilla? Este asedio lo han levantado, tío. Claro, es que realmente lo que nos interesa más es Castilla, tío. Pero bueno. Voy a Miz con toda mi polla, tío. Es Castilla, ¿cuánto estamos con Castilla? Más 5. Aquí es cuestión de esperar a que termine este asedio. Vamos a por los del norte. Estos aquí deberían ganar tranquilísimamente. Pierde bastante pasta, pero bueno, como digo, es una guerra muy importante, sobre todo para que Inglaterra reduzca el grado de por culo que dan en un grado alto. A ver si le puedo aniquilar el ejército del todo. Vale, pues ya solo queda relajar a los castellanos, chicos. Vale, voy a ir concediendo estas provincias a Escocia. Y dejamos un poco esto bonito. Escocia. Escocia. A ver, tampoco sé cuánto le podré quitar. Realmente, tampoco tengo tantas aspiraciones. Va, estas dos se las puedo dar a Tyrconnel. Y esta de Leinster me la puedo quedar yo. Vale, a ver, le falta un par de provincias de tomar. Vamos a asediar esta con toda nuestra polla. Vale. Vale, batalla por aquí contra... A ver si toman Burgos. Burgos es que creo que lo quiere Francia, además. Vale, este general tenía asedio. Sí, dos de asedio. Vamos a colocarlo aquí. Y estos me los voy a cargar. Ya necesitamos esos mercenarios, al menos aquí en el norte. En el sur, pues sí, ¿no? Sí que nos harían buena falta. Valencia sigue con asedio. Tendré que traer tropas, tío. Vale. Ya casi tenemos terminadas las ideas religiosas. Bien, tío, bien. A ver, esta batalla naval. Creo que me ha reforzado Francia y se han retirado. Podríamos aniquilar la flota inglesa. Probablemente. Pero nos daban, ¿eh? No sé si os habéis fijado que nos daban, tío. 60%. Y no han tomado Burgos al final los franceses. ¿Qué hacemos, tío? ¿Le puedo sacar algo a Castilla acaso? Es que no le puedo sacar nada. Igual doy paz ahora, tío. Es que nos interesaba mucho la blanca con Castilla, ¿eh? A ver, siempre puedo sacarla. A ver, alargando la guerra pasa algo negativo. Que es que le saldrán rebeldes a esta gente, ¿no? Es lo único. Bueno, ahora mandamos el ejército para el sur y ya está. Y vemos qué podemos hacer nosotros.
¿Cuál es la capital? Toledo. Hombre, pues podríamos asediarle Toledo por lo menos, ¿no? Le asediamos Toledo. Sí, ¿no? Le asediamos Toledo, tío. Y a partir de ahí intentar pedirle algo. A ver, es que yo qué sé, no sé si intentar... Es que no creo que le podamos quitar muchas provincias. Pero romperle... alianzas... Tampoco estoy viendo como muy útil lo de romper alianzas, también os digo. A ver, puedo hacer incluso brecha, creo. Es de nivel 3, creo que no puedo hacer brecha. Sí puedo. Mierda, ¿no está Francia cerca? No está Francia cerca, me cago en la putísima madre. ¿Dónde está Francia? 64.000 hombres aquí. Por el puto Bern, ¿no? Bremen. Fuck. Nos va a joder el puto Bremen. Pues nada, aquí estamos folladísimos. 24 de septiembre. Igual no me puedo ni retirar. Aniquilado a mi ejército. Cago en 10. Quiero esto, por lo menos. Ay, Dios santo bendito, tío. Voy a decirle a Francia que asedie Bremen. Voy a alargar esta guerra, tío. Si quiero sacar más cosas de aquí. Encima es que he hecho el puto asalto, tío. Es que no me he fijado que no estaba cerca este hijo de puta de Francia, macho. Tengo porque le has cedido aquí provincias al norte, ¿sabes? Ha movido todo para allí. Bueno, ya crearemos un nuevo ejército en torno a esto. Esta flota se la vamos a reventar. Si embarcamos a tiempo, vale. Vamos para allá. Se retirarán, imagino, no tiene dónde retirarse Inglaterra, ¿no? Vamos aquí a Bremen, vamos a bloquear y asediar con lo que tengamos. Con suerte da de sí. Y ahora crearemos más tropas. ¿Qué se le va a hacer, tío? Sí, le quiero rascar algo, tío. O sea, no vamos a hacer esta guerra para no rascar nada, ¿no? 3.000 hombres. Encima vamos a necesitar 9.000 para asediar esto, yo creo. Que nos sube las, tío, que flipas. Va de Inglaterra, yo lo que quiero es la de Castilla, bro. Joder. Y encima no tengo ejército y estoy perdiendo 6 al mes. Bueno, porque tenemos todo asediado, ¿no? Y no nos da. Vamos a ir haciendo esto un momento y lo traeremos aquí. Nuestra causa es justa, hombre, eso siempre, tío. ¿Ves? Está Bremen por ahí asediándole alguna provincia de vez en cuando. Y nos jode. Ahí donde estamos peleando, aquí, vale. Vale, vamos a Cork. A Cork y... ¡Ey! La flota española, deberíamos reventarla. Deberíamos. Vale. Me habrán hundido algo, imagino. Voy a plan general este. Y vamos a traerlo aquí. Vale, si matan aquí a la gente de Bremen. Me están mandando estos 40.000 hombres. Ya sabéis a qué, ¿no? A por estos 7.000 de aquí me los están mandando. Vamos a ver si nos da tiempo a irnos. Igual ni nos vamos, tío. Yo creo que no, ni nos vamos. 28 de agosto. Va a haber que rezar. Estaban viniendo los españoles a por esta gente, macho.
Bueno, se han quedado por ahí entretenidos. Han asediado Burgos estos, mientras tanto. ¿Qué hago? Voy a por Toledo. Creo que es lo suyo, tío. Y mira, si bajan los castellanos mientras, pues igual les da tiempo a hacer algo. Digo, ¿por qué es que irme a Bremen ahora? Mira, no tienen muchas ganas de pelear Castilla. Me agrada eso. A ver, con esto debería bastar. Hago asalto. Sí, voy a hacer asalto. Aparte, no tienen muchas ganas de pelear. O sea, asalto, quiero decir. Esto. Tiene 3.000 hombres. Si Simón está listo. A ver si cae rápido y le metemos una buena paz. Que se joda, tío. Vale, un 3, 2, 5. No está mal, ¿no? Nada, me gusta, me gusta. Vaya que se terminaron las ideas de una vez por todas. Casus belli permanente contra los infieles. Como no planeábamos conquistar mucho en esto, está bien, yo creo. Vale. Y ya está, ahora ya todo el poder que tengamos administrativo se puede destinar. Mira, menos 20% del coste de conversión de cultural. Todo el poder administrativo que saquemos ahora ya se puede destinar a otras cosas. A conquistar principalmente, a conquistar bien a Castilla. Y a Portugal nos toca en el... Sí, aliado con Castilla, por cierto. En el 62, 4 años. Pues mira, 4 años conquistamos otras 5 provincias. A ver, me gustaría quitarle algo igualmente a Castilla. Debilitarle dentro de lo que podamos. Mira, que caiga esto ya de una puta vez, coño. Si le van a meter blanca a Francia y nos la lían otra vez. Vaya, va a tener pocas ganas de pelear. Yo en cuanto le caiga a la capital. Vale, y aquí eso. Vamos a echar a nuestros vasallos todo lo que podamos. 64k de esta gente, ¿eh? Ah, por Dios. Ah, que se me ha muerto el general. Fuck. Vale, voy a sacar... Tres podríamos sacar en verdad, ¿no? Ni uno, macho. Ni uno con asedio, tío. Lamentable. Era un poco por terminar las ideas de... Las ideas de avanzar con las otras ideas hubiera estado bien, ¿no? Ni que fuera. Adoptar la contrarreforma, pues sí, ¿no? Vale, a ver, Castilla. El tema es que no estamos con mucha puntuación, ¿eh? Es que me gustaría quitarle Galicia. Ah, no creo que pudiéramos ni una paz general. Hombre, sí podríamos, ¿eh? Oye, pues... Ya, pero tenemos llamada a la paz. Batallas en curso. Ah, mira, le está limpiando aquí Francia. Nice. ¿Qué hago? Asedio en Málaga. Pudiera asediar Málaga tranquilísimamente. Pasa que aquí... Ahora ha perdido la batalla. Ahora va a ser duro esto, ¿eh? Pero es que es Galicia entera, tío. Está muy bien. Me pegan... Es mar abierto, ¿no? Le está contando más las galeras, pero yo tengo galeras. No tiene nada, esta flota es una putísima mierda. No sé qué coño hace. Vale. Sí, cayendo Málaga. Esto es un poco calentarme, ¿no? Pero aquí, en principio, deberían estar bien. Vale. Campesinos. Bueno, eso va a joder luego Inglaterra. Si es rápido este asedio, esto va a joder luego Inglaterra mucho. Y Francia debería ya asediar bastante por aquí, tío. El hastío bélico lo vamos a bajar. Que no nos joda. Tenemos llamada a la paz, por cierto. Supongo que también la tienen ellos. Tenía que haber hecho... ¿cómo se llama? Podría saltar. Se pone encima mío a salto, el francés. Digo, tendría que haber hecho red de espionaje o algo de esto, imagino. Vale. 41. Nah, a ver, Galicia tampoco es tantísimo, tío. Creo que está bien. Y tenemos claims, ¿no? O sea que... Y que rompa con alguien. No, mierda, no quiero, no quería mirar esto.
Ya me sorprendía que diera paz. Alianza con Inglaterra. Vale, parece que rompa con Portugal, que vamos a ir a pegar en nada. Creo que es buena idea. Vale, eso es. Joder, el puto Bremen. Bremen no tiene mucho entusiasmo. No está lejos de dar blanco. Es igual ya nos sentenciaría a la guerra. Fucking llamada a la paz. Me caiga ya Málaga. Así con este ya me dan la paz, por Dios. Vale. No. No. Es que no sé si tengo que completar alguna provincia más. Yo creo que no. Por eso quiero pillar Granada, o sea, Galicia entera. Por decir algo, ¿no? Sí, porque otras ya serían muy caras. Quizá Cáceres. Quizá pillamos Extremadura. Es que no sé cuántas provincias tengo en total. En vez de Galicia. No sé. Se han quitado Londres. Ah, no me parece. Sin más, la verdad. A ver, en cuanto estos me den blanco. Está en 11. O no me caliento tanto, tío. Es que yo qué sé. Porque ya que nos hemos calentado. A ver, tenemos 4 años para la siguiente guerra. Yo qué sé, tío. Al mínimo vamos a firmar con Bremen. Vamos a pasar 10 meses más. Vamos a firmar con Bremen. Salvo que. Va, Francia está con buen entusiasmo, tío. Va, intentamos pegarnos con este ejército, tío. Están aquí. Sin general ni nada. En Murcia, tierra de secano. Debíamos ganar. No tienen infantería. No tienen soldados, que ha hecho. De hecho, ellos. Ganamos. Igual es hasta Wipe. Ojalá. No creo porque ha pasado un mes. Efectivamente. Pero bueno, puedo ir haciendo así un poco. A ver, si le puedo quitar Galicia en vez de Extremadura, le quitamos Galicia, ¿eh? Ya os lo digo. Fuck, llamada a la paz. Every day of my life. Mira, está en 4. Lástima que estamos perdiendo puntuación en Inglaterra, pero bueno. Esto es importante, tío. A ver cómo está Castilla, 53. ¿Por qué está tan bajo, tío? Tengo ocupadas todas sus fortalezas. Supongo que es porque es muy grande ahora. ¿Sabéis? Río, que debe tener muchas colonias, quiero decir. Estos van para el norte otra vez. Para arriba, para abajo. Tenga si tenemos entretenida a Francia. Que no se meten pollos por ahí. Que es muy dada a eso. Tiene aquí fábricas ya, el cabrón. Ganas tengo de conquistarle todo esto a Castilla, la verdad. Lástima que todo el poder diplomático que nos hemos gastado que sirve para conversiones culturales. Importante eso también. Menos 58. Vale, Bremen me da blanca ya. ¿No? Sí, tío. Es negociador fiero. Su puta madre. Ah, está a punto de darme esto. Pues venga. Extremadura. Lo que no estoy pidiendo reparaciones, ¿no? Y si en vez de Portugal me da reparaciones. Humillar estaría guapo también. 115. Vale, y esto. Una es que ya está muy lejos. Poco de dinero. A ver. Inglaterra. Todo esto es un 81. La isla de Man también.
reparaciones. Vale, con esto Inglaterra se debería quedar un poco más pocha. ¿Qué me dan aquí? Construir edificios. Sí, la verdad es que hemos construido mucho edificio. Vale, bueno, así nos recuperamos un poco de poder administrativo, que lo vamos a necesitar para hacer cores. Voy a bajar esto. No, no lo vamos a bajar. Vamos a ir hacia... No hemos conquistado tanto, tío, es lo bueno. Vale, entonces, tema conversión cultural, que ahora debería ser bastante barato. Tengo que rehacer el ejército, por cierto, y pagar deudas, ¿eh? A ver, tema conversión cultural. Vale. Por coste. Vale, todas estas hay que cambiarlas. Este hay que cambiarla. Este hay que cambiarla. Aquí he tirado. Sí. Sí, por eso es tan barato. Teruel. ¿Teruel qué es? No sale, ¿no? Supongo que es aragonesa. Cumbria, no. Cumbria, no. Vale, Arrak. Aragón. Barcelona. Los ingleses estos habrá que aceptarlos o algo. Valencia y Tarragona. Yo he tirado también. Claro, pero Valencia es que es súper buena provincia, ¿no? Vasca. Todo tiene que ser vasco, entiendo. Nos falta Tarragona. Vaya, eso nos falta Tarragona. Creo que hay que esperar un mes más si no empezamos a convertir también. Vale, así que se vayan convirtiendo las provincias. Vale. Vale, nos vamos a ocupar de los rebeldes y de recuperarnos económicamente, que eso va a ser un poco más duro, supongo. A ver, Francia. ¿Puedes darme dinero? 47. Hemos conquistado bastantes terrenos. Cerca del Atayuz Vasco, estamos en ello, ¿no? De todos modos, el acerca del Atayuz Vasco me abarataría lo siguiente. No, solo nos daba lealtad. Vale, no pasa nada. Bueno, esto que vaya a su ritmo, estamos convirtiendo todo lo que podamos de la península. Y aquí, pues, esto cuando se ve el nacionalismo, que se va en el. En el 64. Vale. Pues aquí también lo convertiremos. Vamos a acumular todo ese poder diplomático para entonces. A ver, porque ahora nos sale que llevamos 5 de 34. Vale, va a hacer falta conquistar bastante. Y cuanto antes conquistemos, mejor. Ese es el tema. Entonces, Portugal, que está en guerra ahora, podemos atacarle en un año aproximadamente. Vale, y tema deudas. 8 a devolver. Ah, no, 10. Voy a explotar el desarrollo, tío. Y hay que pagar las de 4 de interés. Las de 1 no son tan graves. Realmente tenemos. A ver, tenemos 8 deudas, ¿no? Pero que en realidad no son tantas. ¿Le pido la pasta a Francia al final? Sí. Podría pagar la deuda a Francia y un plumazo que hiciera. ¡Pam! Te pagamos la deuda y yo, pogers. Ya que haremos los cores, ahora sí vamos sobradillos. Habría que subir esto. Bueno, es que estamos con la imprenta ya. No está muy presente en nuestro país. Pero estamos ya con la imprenta. Vale, pues de momento acumulamos. De hecho, incluso a la hora de acumular, casi podríamos hacer estos cores y ya estaría, ¿no? 300 de administrativo. No emociona mucho, pero bueno, vamos a ser un poco más ricos gracias a eso. Vale, pues en 2 años atacamos a Portugal y la idea es quitarle todo esto. Portugal implica guerra con Castilla también. Vale, pues a ver si no se mete en ningún follón en nuestro amigo el. El francés, si nos echa un cable. Y si no, pues nada, ¿no? Vale, vamos a terminar estas ideas también. Aunque tendría que haber. Vale, ha terminado la tregua, por cierto. Y puedo poner de política. Moral, ¿no? Pillamos moral antes, yo creo. Vale. Vale, perdemos corrupción, nice. Y hacemos estado en Extremadura. Y cores del todo. Vale, pues sí, aquí lo ideal sería quitarle todas estas provincias a Portugal. Que vamos a reparar. Y esta flota me gustaría mejorarlo. Tío, de todos modos, si le podemos pillar bastante pasta a Portugal y tal, estaría guapo. Te puedo atacar ya, hemos dicho, ¿no?
Alianza de Provenza. No veo por qué no, pero igual se lleva bien con, se lleva mal con Francia. Provenza no viene, viene Castilla. Podemos hacer esto ya. No tienen tantas tropas en realidad. Lo hacemos ya. A ver, es que cuanto antes nos quitemos el nacionalismo, mejor, ¿sabéis? Viene Etiopía y muchas tropas que tendrán que serán de colonias, ¿sabéis? Y es una forma de quitarnos las deudas. Voy a hacer ejército, de todos modos. Vamos a hacer ejército. Y un par de caballos. Y voy a intentar meter 5 de infantería más. Y con eso atacamos, ¿vale? Vale, Francia vemos que está entrenando. Pero en principio lo que digo, tanto Castilla como Portugal deberían estar bastante hechos polvos. Quizá deberíamos priorizar Castilla y luego ya darle con todo a Portugal. Además, Portugal está en guerra, o sea, mejor opción quizá no haya. Joder, iba a hacer tropas y justo pues no hemos podido. Vale. A ver, tenemos un ejército muy pocho. Hay que asumirlo, chicos. Tenemos un ejército muy, muy pocho. A ver, podemos ir declarando la guerra, ¿no? Viene Castilla, efectivamente. Llamamos a Francia por Alentejo mismamente. Bueno, vamos a hacerlo por Ribatejo, que está más cerca. Vale, vamos directos a Burgos nosotros. Ya crearemos algo más de tropas. 34.000 hombres tiene aquí. Pues sí que tiene tropas Castilla, me cago en la leche, tío. Es que no quiero que me jodan. Voy a apartarme. Vale. Seguro, Francia, que no quieres volverte. Seguro, Francia. Ahora vuelves. Vas a Burgos. Burgos es un poco tocada de cojones. Vamos a echar primero a Castilla, ¿vale? Aquí puedo reforzar yo. Debería haberlo hecho quizá. No, no se mete. Mierda. La primera en la frente. Ok, de tracks, como siempre. Va a Francia con esos 40k. Creo que llega. Vale. Joder, pues menos mal. Vale, vamos a asegurarnos nosotros de asediar Burgos, aunque luego no nos quedemos Burgos nosotros. Creo que es una provincia importante. Bueno, está asediando Francia. Bueno, si la asedia Francia rápido me parece bien. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto perdemos? Voy a usar la flota, ¿no? Podemos bloquear aquí, en Tánger. Y hemos cambiado la cultura de una provincia. Hundido un buque insignia. A ver, ellos van a tener muchas tropas, ¿eh? Portugal, de hecho, está bastante tocho. No espera que estuviera tan tocho. Pero bueno, lo que digo, si asediamos Toledo y Burgos, probablemente podamos meter paz blanca rápido a Castilla. Otra batalla en Gibraltar. Ahora me tengo que enterar, porque lo importante es esto. Vale, han tomado Burgos. Yo sería muy guapo pillar a esta gente. Castilla está en menos 12. Si tomamos Toledo, yo creo que está hecho, ¿eh? Ojalá tener mejores generales, chicos. Hay batalla aquí, ataca. Vale, perfecto. Vale, voy ya a Toledo. Se encarga de esto Castilla, de Francia, perfecto. Francia va tocha, ¿eh? Tío, yo pillaría de siguientes otras ideas militares, ¿eh? Si queremos ganar a Francia, va a ser duro. Di que la estamos teniendo muy entretenida, ¿no? No voy a hacer asalto. Quería hacerlo, en verdad. Supongo que no están totalmente regeneradas mis tropas. Que hubiera estado muy pepino a atacar. Creo que va a Francia. Sí. Vale, y le ha aniquilado el ejército. Perfecto. Si igual nos calentamos más con Castilla, ¿eh? Si veo esto, que esto es más sencillo de lo que pensaba. Aparece la imprenta en Castellón. La imprenta, habría que pillarla, ¿no? Nah, pero va a ser caro de cojones. Cero prisas con las instituciones. Tampoco es mi objetivo institucional. O asalto. Debíamos hacer más tropas. Esto es Extremadura. Las islas.
Ah, claro. Ay, tenía aquí nacionalistas, macho. Ya desde hace tiempo, ¿eh? Ahora, si se independiza Metz, pues ya ves tú. Vale, aquí encaja también a los portugueses. Va, lo que revienta Francia, por Dios. Vale, un poco problema que se cuele toda esta gente por aquí, porque seguramente a Francia se gire. Pero bueno, si cedemos Toledo y le podemos meter una paz separada, está de locos. ¿Y qué querría capturar? Pues querría capturar Galicia, la verdad. Me molaría mucho capturar Galicia. Como antes. Pero bueno, si está durísimo, pues pasando, ¿eh? Si está durísimo, pasando. Esto es Flandes. ¿Flandes que es vasallo de Francia o qué? Buen vasallo, Flandes. ¿Qué es esto de aquí? Sí, es vasallo de Francia. Hombre, le puede meter unos buenos casos de reconquista. No sé si está lista la IA, la verdad. Yo no contaría mucho con eso. Vale, tomamos Toledo. 43. Pues no es loco esto, ¿eh? No es loco pillar Galicia entera. Vamos a Málaga. Que estamos bloqueando además, debe ir más o menos rápido. Han liberado Lisboa. No sabía ni que estaba asediada, si soy sincero. Y hago bloqueo. O sea, hago asalto. Es que necesitamos la militar, ¿no? O sea, que nos vamos a empezar a quedar. Sí, de hecho ya estamos atrasados. Nah, pues no lo voy a hacer. Y esto está muy lejos de quererlo. Bueno, no está tan lejos. Yo creo que si cae Málaga nos lo dan. Vale, seguimos convirtiendo la cultura vasca. 8,74 llevamos. Vale, estos serían 4 más. Y aquí unas 5 más. Voy a conquistar bastante en esta guerra si se da bien. Ahí va. Marruecos está asediando aquí. Qué putada. Ahí va, qué putada. Putada grande. Igual si levantan este asedio, tío, qué putada. Sí, casi estamos teniendo más a Castilla. Aquí lo importante es Castilla, realmente. A ver, sinceramente es Marruecos, tío. Marruecos no creo que le pille nada aquí, siendo todo lo que tiene que reconquistar, ¿sabéis? No debería. Igual hay sorpresa, pero no debería. Mira, ya me lo dan. Quiero algo más. Hombre, reparaciones y dinero, ¿no? Hostia, 1000. ¿Cuánto nos llegaría? 300. A ver, que va a ser inflación y tal, ¿no? Casi lo dejamos en reparaciones y ya está. Esto no quiero subir nada de tecnología de momento. Vale. Aquí se la juega atacando con uno de artillería, ¿no? Francia. Aquí se la está jugando que flipas. Sí, se ha suicidado. Efectivamente. Vale, pues igualmente hay que esperar a que Marruecos dé paz, ¿no? O no sé quién lidera. Defensor. Además está atacando Portugal, o sea que bien. Vale, efectivamente ha habido paz y tenemos todo esto disponible para conquistar. Vale. Así que perfecto al final. No nos han jodido tanto. Aún le queda territorio que reconquistar a Marruecos, pero supongo que no habrá querido alargar más la guerra. Y aquí un poco por ratear no estoy asaltando eso, pero es que creo que no. Efectivamente Mid se ha independizado. Tampoco pasa nada, chicos. Me haría vasallaje. Igual lo invadí rápidamente Inglaterra. Supongo que es lo que tendría que hacer. Inglaterra, que ya no tenemos casus belli contra ella, por cierto. Vamos a empezar a hacer una red de espionaje. Porque ya va a haber que conquistar a lo bruto. A Inglaterra. Vale, Francia asediando por ahí mientras tanto. Nice. Y aquí vamos a pillar. Mira, uno de estabilidad. Vamos a pillar. De free. Mira, ahí está. Inglaterra acaba de meter reconquista a Mid. Normal. Bueno. A ver, no era. Es que no sé si seguirá siendo core mío. Es core mío. Pues mira, le podemos tirar reconquista a Inglaterra. Y tenemos demandas injustificadas súper baratas. Gracias a las ideas de influencia. Así es que. Ni tan mal. Vale. Venga, que caiga esto ya. Si me veo bien de pasta, igual hasta pagamos alguna deuda, tío. Las baratas, ¿no?
Que son deudas de pasta, tío. Venga, calla. Y vamos a ir tomando Tánger. Ya a ti te voy a dar paz separada. Pero poca puntuación, como podéis ver, tío. Castilla totalmente ocupada y poca puntuación. Tiene que dejar ya. Ahí está. Vale, quitamos Galicia y reparaciones, ¿vale? Y nosotros asediar Tánger de Chile. ¿Qué tal estamos de hastío? Estamos bien, vamos a hacer los cores, no es muy caro. Aquí puedo meter la institución. Es que voy haciendo esto ya. Y así luego simplemente tenemos que mirar si podemos convertir alguna provincia y cómo de caro es. Ay, aquí no lo había puesto y las hemos convertido. Fuck. Bueno. Bueno. Ahí va, que voy a gastarme mucha pasta. Pensaba que ese evento no te pedía tanto dinero, la verdad. Vale, pues eso nos putea un poco Portugal. Pero bueno, si le pillamos 5 provincias y 4 de Galicia, ya son 9, tío. Necesitamos 32 para el logro, o sea que ni tan mal. Nos las tiene que querer dar también. Lisboa es una pedazo de provincia, por cierto. 33. A ver cómo de caro es. Deberíamos poder, de todos modos, pedirlo. Tánger, a ver si no es muy duro. Y van a quedar recluidos al norte de África. A ver si podemos, tío. Pillarlas todas. Uf. Sí, un poco por los pelos. Y hasta igual le metemos reparaciones, tío. Si es del 100%. No sé si va a poder ser del 100% la paz, ¿eh? Yo creo que no. Ahora hay que aniquilarle el ejército. Eso 100%. Yo creo que ya no se puede retirar a ningún sitio, ¿no? A las provincias del lado. Me gusta perder inflación. La tenemos altísima, tío. 16. Podríamos ganar bastante pasta, a no ser por la inflación. Habría que bajarla y pillar económicas. Sería la polla. 1000. Pillar la institución es 1000. ¿Y si conquisto estas provincias, tío? A Lisboa está presente, ¿eh? Ahora se está expandiendo, ¿no? No tengo ninguna prisa por pillar la institución, la verdad. Si ya todo es ir reventando a Castilla y a Portugal, la verdad. Bueno, lo que saquemos con Tánger mandamos paz. Tampoco se puede forzar más la máquina, la verdad. A estas de 4. Vale, Tánger, pues no puedo sacar más puntuación. Bueno, podríamos sacar aquí. Debe ser todo ya colonias, macho. Es que quiero todo esto, tío. Puto Portugal. Pues nada, nos retiramos y a entrenar, ¿no? Puedo ir convirtiendo algo de cultura. Como es así prioritario, mira, Soria lo podemos convertir, el Pirineo. Esto también, Segovia, tal, tal. León, Zamora y Salamanca, no sé por qué no. Salamanca, no sé por qué no. Tendrá nacionalismo aún, ¿no? Hasta el 70. Separatismo. Y llevamos 8. Pero aún hay algunas que no han terminado, ¿no? Claro, todas estas siguen en marcha. Ah, pero van avanzando. Al menos que se vayan haciendo, es lo importante, yo creo, chicos. Y aquí igual, en cuanto se pelea el nacionalismo. Creo que es el 97 ya cuando se pelea aquí el nacionalismo. Por eso igual vamos un poco contra reloj. Creo que en 1600 o así se pira el este, ¿eh? Etiopía habría que darle blanca, quizá. ¿Vale? Oh, vale, ahí está. No, no había caído en que estábamos con fucking Etiopía en guerra, chicos. La verdad. Esto nos va a ir muy bien contra Inglaterra. Vale. Y unas reparaciones ahí traviesas. Dinero. Es que para lo que nos va a llegar de este dinero, ¿qué más da, no? Vale, pues echamos a Portugal de aquí. Vale, aquí lo mismo, hacemos cores. Claro, también por el... ¿Cómo se llama, tío?
Vale, Rosellón, perfecto. También por el desarrollo que tengan las provincias será más caro, ¿no? En plan, esto va a ser bastante caro de convertir. ¿Y aquí qué ha pasado? Brasil. Han movido la capital a Brasil, los portugueses. Mira, bueno, nos olvidamos de ellos. Ya sea cuestión de pegarle a Castilla en el 78. O a Inglaterra. A Inglaterra. Inglaterra en 75. Ah, no sé si nos va a dar tiempo, sinceramente, chicos. Es que estamos convirtiendo bastantes provincias, pero entre que tardan y tal. Igual vamos un poco tarde, ¿eh? No lo sé, tío. No lo sé. Bajo la inflación. Estaría bien por solucionar nuestra economía, ¿no? Damos 22. Con esto podemos pagar deudas. Seguimos un poco mal de tierras por confiscar. Vale, guerra contra, una guerra contra Hainaut. Vamos a acudir. Estas son las de 196. Si queremos pagar son las caras, ¿no? Vale, solo nos quedan las de los burgueses. Vale. Hay que hacer tropas y hay que hacer flota. Hay que hacer tropas y hay que hacer flota. Ahora es que ahora somos un país de repente, ¿sabéis? Ahora, de hecho, tendremos problemas de capacidad de gobierno. Efectivamente, nos estamos pasando. Ahora podría ampliarla con esto. Quiero algo de aquí. Bueno, aquí me dan más capacidad de gobierno, justamente. Vale, Girona, Teruel, Alicante convertidas. 13 de 34. A ver, yo no sé si tengo ya las 32 provincias. Podríamos contarlas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. Tenerlas las tenemos. Pero aún así vamos a seguir conquistando a Castilla. Ya Inglaterra. De hecho, el siguiente bocado gordo se viene a Inglaterra, vamos, sin ninguna duda. Tío, es que esto lo quería pillar, macho. Y si acumulamos para esto, hombre, cada vez va a ser más barato. Sí, en alguna está ya más o menos cerca de tenerlo. Nada, vamos a seguir pagando deudas, ¿no? Estas son baratillas, además. En total tenemos 700 en deuda, que no es tanto. Me gustaría desarrollar, macho, pero claro, ahora vamos mal de todas las tecnologías. Y aquí ya podemos empezar a convertir la cultura también. En Madrid y en Salamanca. Vale, Lisboa, tal cual. Vamos a hacerlo esto, Estado-Nación. No sé si se ha hecho entero. No, nos falta Lisboa, que son 117. Flipas, ¿eh? Nada, pues aquí nos interesa muchísimo la siguiente reforma, ¿eh? Nos interesa muchísimo. Pero bueno, yo creo que nos da tiempo. O sea, la siguiente era, yo creo, hasta 1600 por lo menos no pasa. A ver, un segundo. Nada, pues lo vamos a dejar así, ¿no? Sí, vamos a acumular para eso y ya está. Vale, rebeldes portugueses. Salen 19K. Me interesaría que no se alían 19K, pero esto es muy caro. Vale, pues vamos a ponernos aquí. Castilla convertido. Vale, no quería pagar la deuda en realidad. Pero bueno, se ha pagado. Vamos a meter aquí 5K más. Y luego metemos otros 5. Pero bueno, tampoco me quiero calentar mucho. Vamos a matar a los rebeldes portugueses. No sé si el hecho de ganar a los rebeldes portugueses haría que durase menos el nacionalismo y tal. Y lo que sería muy interesante. Lo que sería muy interesante. Sería eso, aumentar nuestra capacidad de gobierno. No sé si aquí nos dan pronto, en la 17. Tenemos que estar en la 14 probablemente. Probablemente, no tengo ni idea. Voy a poner 25. Y el ancho es de 27. Mira, no estamos tan mal. Que vaya aguantando un poco la cosa.
Yo creo que aquí los paseos estos los queremos mantener más o menos. Esto era en 71, hemos dicho, ¿no? 75. A ver, tenemos unos cuantos años de paz. No quiero provocar a los portugueses ni de coña. Vale, y podríamos convertir en Irlanda y tal, pero bueno. Pero mirad, cada tal lo lento que va a Zaragoza, ¿sabéis? Zaragoza tarda muchísimo. Así cuanto antes lo vayamos haciendo mejor. Y sobre todo lo que me llama esto la atención es para pillar provincias que sean más baratas, ¿no? O sea, aquí realmente hay que pillar todo lo que podamos. Vamos a hacer el core de Lisboa. Y esto 1200, ¿eh? Nah, full paciencia, tío. Cuando lo podamos pagar, que no nos cueste, que no implique reventar nuestra economía, ¿sabéis? Creo que eso es lo interesante. A ver, vamos a pedirle pasta a esta gente si podemos. Nos daría 78. Vale. Debe acabar pronto. Va bastante bien, yo creo. Y estamos ganando 21. Es que por reparaciones y todo lo que queramos, ¿no? Pero bueno, no está mal. Y habría que hacer flota comercial y todo el rollo. Pero bueno, ya sabéis que estamos full centrados en... en el objetivo del logro. 130 ducados nos da. Pues mira qué bien. Ya solo nos queda una última. Vale, pues con eso lo que vamos a hacer, yo creo, va a ser una flota comercial. Vamos a intentar mover nuestro... De hecho, lo podríamos poner hasta allá. Bueno, de hecho, nos podríamos poner hasta en Sevilla, si queremos, ¿no? Tenemos el 30% de Sevilla. Y Sevilla está bien, tío. Claro, pero habría que conquistar Sevilla. Quizá en la siguiente guerra. Y ahí ya ponerlo bien todo. Francia, otra guerra de estas. Y habría que meter algún cañón más. Nacionalistas sardos en Sassari. Fuck, tío. Eso me gustaría que no aparecieran, la verdad. ¿Puedo contenerlos? 57, voy a hacerlo. A ver si con eso ya con suerte nos salen. Bueno, el teólogo. Pues ponemos a otro. Pues sí, tío, la puta es esta. En principio, si no nos expandimos más. De todos modos, Castilla lo tiene todo abrazado. O sea, de todo lo que lo conquistemos a Castilla, como queda igual. Y supongo que Inglaterra igual. Si Inglaterra tiene pasta, tío. O sea, todo lo que le quitemos a Inglaterra tampoco nos va a restar, así que... está muy bien. Pero claro, es que pillar esto ya... mierda, me va a expirar esto. Convertir cada taifa a cultura vasca. No le va a dar tiempo, ¿qué? Febrero del 81, en 10 años. Joder, sí que es caro, ¿no? A ver cuándo empieza el absolutismo. Sé que va variando... a ver. Absolutism. Eras. Voy a poner era. ¿Cómo se llama esto, tío? Son eras, ¿no? En inglés es era también. No va a completarnos la misión, pero que conste que llevamos mucho tiempo con, manteniendo eso. Tío, ¿cómo miro el absolutismo, tío? Es absolutísimo, ¿no? A ver. Era del absolutismo. Diez años. Una vez haya aparecido. O sea, tiene que haber pasado 10 años. Una vez haya aparecido el comercio mundial. ¿Vale? El comercio mundial, chicos, es la siguiente. Y aparece en 1600. O sea, tenemos 30 años aproximadamente para sacar el logro. No sé si lo sacamos. No sé si lo sacamos, ¿eh? Quedan muy lentos. Claro, la cosa es que diréis, bueno, haber conquistado antes en la península, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, que puede no aparecer el comercio mundial, pero... una vez estén todas estas convertidas, igual estamos mejor. Tenemos 15. Ah, no estamos tan mal, yo creo. Con que vayan terminando para 1500, las conversiones culturales está bien. Esto, el nacionalismo dura hasta el 97. ¿Ves? Esta, por ejemplo, no da tiempo. 1599. Bueno, igual alguna luego se convierte rápido, no lo sé. Siempre podemos tener un poquito de suerte, ¿eh? No, voy a acumular pasta, a ver si podemos pillar la institución.
Y lo que puede suceder es que no aparezca el comercio mundial o que tarde varios años en salir. Cuanto más tarde, mejor, ¿no? Si sale en 1500 es un poco de mala suerte. A ver, tenemos 15 de 34. Y estamos convirtiendo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nos van a faltar 5 de convertir. No sé si nos va a dar tiempo, ¿eh? No sé si nos va a dar tiempo, chicos. Igual no saco el logro por tiempo, ¿eh? Se va a necesitar que haya un poco de suerte con el absolutismo y tal. 1575. Vamos a confiar en que sí, coño. Tampoco vamos tan mal. 700. Cada vez es más barato, es lo bueno. Mira, aquí ya va a estar presente en Teruel. 55, 89. Va muy rápido, va muy rápido. Fuck, pues yo pensé que íbamos un poco mejor de tiempo, ¿eh? También os digo. Pensé que íbamos un pelín mejor de tiempo, la verdad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Que me vendría un poquito de capacidad. Vale, voy a hacer reclamaciones. Un poquito de capacidad de gobierno. Yo sé que hay como alguna manera en la que podías hacer que el nacionalismo durara menos. O el separatismo. Ahora se llama separatismo. A ver. Hay misiones que te lo dan. Con ideas humanistas. Menos 10 años de nacionalismo, tío. Fuck, tío. Humanistas tendría que haber pillado de terceras. A ver, con esto estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo, tío. Va a rushear esto en el 76. ¿Qué opera que un 9 coste 2? ¿O subirá este? Vale. Va, esto lo pillamos en el junio del 76. Vale, pues todos los eventos que nos den poder administrativo los pillamos. Vamos a por las humanistas. Obviamente, en cuanto podamos convertir culturalmente algo más, pues lo hacemos. Es que vamos a estar por pelos, ¿eh? Si no... Vale, cañón. Podemos mejorarlo. Vale, pues vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.